Día 2, aprendiendo a saltar la cuerda. Ayer me di cuenta que realmente no sabía, entonces me fui a un tutorial. Encontré en YouTube Viviendo Fit, que me pareció muy bien. ¿Cómo se llama este muchacho? Gerardo Alejandro, atleta híbrido. Tiene varios videos para aprender a saltar la cuerda. Entonces me di cuenta que tenía los brazos demasiado abiertos, estaba brincando demasiado y no estaba escuchando la cuerda. ¿Por qué? Porque tenía los audífonos puestos y entonces él dice que ese es el primer error. Hoy estoy mejorando, no sé. Esto sí lo puedo hacer sin pedos. Esto me sale bien. Pues que no hago girar bien la cuerda por alguna razón. La idea es terminar la cuarentena haciendo 1000 saltos. Tengo que brincar menos. Ay, ya, por hoy, ya. Día número 5, aprendiendo a saltar la cuerda. Hoy es 23 de marzo del 2020 y ya tengo un poquito más de ritmo, un poquito más. He tratado de modificar la posición de las manos hacia el frente para el muñequeo y con, digamos, pegado a la cintura, como recomienda Gerardo Alejandro. Y más o menos ahí voy. También me di cuenta que uno de los problemas que tenía era de coordinación. Más bien estaba brincando demasiado, ya estoy brincando menos. Y ahora lo que estoy intentando es un pie y luego otro, pero despacio, entonces. Y ahí voy. Quinto día. O sea, la idea de esto es hacer 100 saltos seguidos 10 veces. Logré hacer poco más de 60. No está mal. La idea es practicar. Hay mucho tiempo libre. Vamos a ver qué tanto avanzo al final. Al final de estos días, a ver cuánto avanzo. Estoy practicando más o menos todos los días, como media hora en las mañanas. En la tarde hace muchísimo calor, entonces no lo recomiendo. Pero en las mañanas, por ejemplo, ahora el sol está suave. No es nada del otro mundo, está tolerable. Entonces, creo que es buena hora para practicar.